Asistí a las actividades del Día del Patrimonio en la noche que había. La gente contaba las mismas leyendas de siempre. Algunos decían que los narcotraficantes pagaban por estacionar sus autos dentro. Otros decían que todo lo que había dentro del hospital ahora se puede encontrar en el hospital militar. También se resaltaba que cuando quedó abandonado la Che Gavía, el lugar se volvió un nido de delincuencia, donde ocurrieron crímenes violentos. Visité el Elefante Blanco por primera vez en el 2012 y fue uno de los lugares más difíciles de entrar a explorar. Me enteré por el diario que el Che Gavía estaba siendo recuperado. Un día me llamó un periodista de las últimas noticias pidiéndome permiso para publicar una fotografía que le tomé a una animita escondida en el subterráneo del Elefante Blanco. Se supone que esta fotografía es la única que alcanzó a registrar la animita antes de ser removida por la remodelación. Cuenta la leyenda que una joven muchacha fue asesinada dentro del recinto en los años 90 y que una animita fue levantada en el lugar donde fue encontrada. La exploración comenzó en los pisos superiores. Todo el lugar era solamente pasillos de cemento vacíos con paredes llenas de rayas y dibujos. Y lo más impresionante eran los espacios de los ascensores. Llegamos al subterráneo y un perro petrificado fue lo primero que encontramos. El lugar era muy oscuro, la única luz que entraba era la que bajaba por los espacios de los ascensores, así que tuvimos que usar linterna. Encontramos la animita y las linternas comenzaron a parpadear. En la pared había una cruz de madera hecha a mano y una figura cristiana de yeso. El suelo estaba marcado con unas piedras y había unas flores muy secas y también unos zapatos de mujer muy viejos. En un principio pensamos que la animita pertenecía a la víctima de un crimen que se cometió en los años 90, el asesinato de Viviana Lavados. Pero finalmente esa hipótesis se descartó porque el hermano de Viviana Lavados se comunicó a través del blog Óxido Austral y confirmó que esa animita no pertenecía a su hermana. Antes de irme,
Recorrí varios pasillos del Elefante Blanco. Todo era nuevo. Todo estaba muy cambiado desde la última vez que fui. Me encontré con un trabajador y le pregunté sobre la animita. Él me contó que la animita fue removida temporalmente con una liturgia y que va a ser resituada dentro del recinto una vez que éste se termine de remodelar. El Elefante Blanco ya no es más un lugar abandonado. Y el origen de la Nímita sigue siendo un misterio.